La Sumiko Pearl. ¿Será una verdadera joya? ¿Qué tan perla de los mares puede ser por $99? Bueno, pensé que esta vez podemos comenzar con mi sistema Mid-Fi, como dicen, a ver cómo funciona mi equipo Pioneer. Una de las cosas que más me gusta de mi equipo Pioneer es la variedad de ajustes que te ofrece. Por ejemplo, en el departamento de la capacitancia, eso puede ser importante para los cartuchos magnéticos. Y en este caso, cambiándolo de 100, que es lo usual, a 400, de verdad cambió el carácter y la riqueza del sonido de esta cápsula. Sumiko ofrece una variedad extensa de fonocaptores en su catálogo. Pero los de precio más módico son la Oyster, la Black Pearl y la Pearl. La diferencia está más o menos en el perfil del diamante. La Pearl tiene una salida de 4 milivoltios. La impedancia, por supuesto, es de 47 kiloohmios. Y la punta del diamante es de tipo elíptico. El rango del peso de trazado es de 1.5 a 2 gramos con un peso de 2 gramos recomendado. Inicialmente un sonido muy atractivo, las caricias de un platillo, el graznido de un clarinete bajo, el pitido de un pícolo agresivo y alto, todo estaba ahí bien puesto. Vamos a ver cómo suena abajo. Después de darle una calentada a la Sumiko Pearl con el disco de cardas por un par de horas, puse otra música orquestal como Brahms, Mahler, sin escucharla mucho, solamente por encimita me pareció un sonido agradable. Entonces me senté a escuchar algunas cosas que conozco, por ejemplo como el disco de Shooting Star, que yo había hablado de este disco, de la banda de Kansas City, que tiene una canción que se llama The Last Chance. Es muy buena y buenos cortes de batería. Me sorprendió porque sonaba un poquito apagado el sonido. Esta es una grabación que puede sonar brillante. Y hasta pensé que había algo mal. Chequeé el fono, el amplificador de fono. Y dije, bueno, a lo mejor hay algo mal. Y puse otro disco. Entonces puse este, que es el que el otro día me referí. Que era que dije que sonaba como que estaban friendo huevo. Extremadamente brillante la grabación. Y con esta grabación sonó súper controlado, súper balanceado y muy agradable sonido. Entonces seguí con esta de Bill Evans, que es una grabación bastante neutral, con pocos instrumentos. La transparencia fue lo que más me cautivó. Es una aguja extremadamente musical, transparente, relajada, no ofende, no molesta. Discos así como estos de los años 70 y 80, que no son las mejores grabaciones del mundo, son mucho más tolerables. Tú puedes oír Led Zeppelin, digamos, el Led Zeppelin 3 y 4, y de verdad, no importa cuánto subas el volumen, nunca se pone fea. También la definición del bajo en este disco de Alpha Blondy, de la canción Jerusalén, que es muy difícil de conseguir. Esto necesita ser rápida, la aguja tiene que ser muy rápida. No está mal. Aquí también, este disco, que lo conocemos, algunos que los conocemos de hace muchos años, llega un límite donde cuánto puede subir el volumen dependiendo de la cápsula. Se puede poner un poquito estridente, pero con la Sumiko Pearl no. Yo decía, quiero más y más, dame más. Y subía y nunca me molestó y se me pararon los pelos porque me di cuenta que estaba escuchando unos volúmenes más de lo normal y nada me estaba molestando, no me estaba perforando los tímpanos. Por supuesto, mi disco favorito de Malcolm Frager, Chopin, Telac. La imagen muy grande, con buena profundidad. Sí, claro, le falta esa brillantez, ese lustro de las mejores agujas Moving Coil. Estamos hablando de un cartucho que vale $99. Pero el sonido, una vez más, es tan agradable que te quedas escuchándolo. Es musical, es dulce.
apetitoso. También este disco de Philadelphia Jerry Riggs puede sonar un poquito agresivo, la voz se le oye un poquito de tierra a veces en la garganta, y la guitarra, la presencia es muy buena. La diferencia más grande que noto entre esta y la 2M Blue es que la 2M Blue técnicamente aparenta ser superior, pero cuando la estás escuchando, la 2M Blue suena estéril. Esta cobra vida. La 2M Blue sonaba pequeña, la imagen sonaba dentro de la caja. Esta suena fuera de la caja. Este disco de Michel Camilo, les recomiendo la canción Caribe, que está al final del segundo lado, donde Michel Camilo aquí de verdad se bota. Es una canción larga y los solos de batería también, el bajo, o sea, tiene tremendo combo, muy buena ejecución, tremenda música y una grabación donde el piano se escuchan los pedales también, cuando él le da el pedal se emociona y también se escucha cuando él gruñe un poco, hace unos gruñidos, canta cuando está tocando. Entonces esta muy conocida, Rebecca Pigeon de Chesky Records, porque en la canción Spanish Harlem, There's a Rose in Spanish Harlem, hay un problema grande de sibilancia y es una manera muy fácil de probar el trazado de un cartucho. Y aquí es donde la Sumico Pair no, de verdad, aquí pierde un poquito. Y es que no tiene el mejor trazado del mundo. Pero como yo les había dicho, hay cápsulas que tienen un super trazado, pero el sonido es aburrido. Y hay otras que no tienen el mejor trazado del mundo, igual que mi Miyajima, pero el sonido es redondo, es placentero, es atractivo y te invita a seguir escuchando. Fueron varias las sesiones donde yo simplemente el tiempo pasó y no me di cuenta porque estaba escuchando a la Sumico. Ahora, es posible, depende de tu sistema, que esta aguja suene quizás un poquito apagada o con poca vida, pero yo lo recomendaría para aquellos sistemas, digamos, un poco más básicos, donde tienes un amplificador de transistores que quizás suene un poquito metálico o brillante, o si tienes unas bocinas con un tweeter muy agresivo. En ese caso, del mismo modo que arreglamos el disco que fríen los huevos, le daría un poquito, sería como un elixir para calmar tu equipo de música. Y yo creo que le daría un efecto como en la fotografía, que usan el filtro de enfoque suave. Te da más o menos esa sensación, esa aura mágica, donde te dice, no te preocupes, relájate. Todo va a estar bien cuando escuches música. Yo estuve usándola con mi equipo Pioneer. Pude jugar con varios ajustes, como el de la capacitancia. Así que eso es algo que yo recomendaría para alguien que quiera usar una aguja así de este tipo, que tenga esa facilidad de ajuste. También tuve la oportunidad de usarlo con mi preamplificador de fono Sheet Money, que es muy económico, y eso le imparte un sonido un poquito más frío. Muy buena sinergia entre el Pearl y el Sheet Money. Un sonido bien bonito, libre de grano, con definición. Y a mí me paró los pelos, yo creo que es muy agradable. La Sumico Pearl todavía se siente en mi brazo y no tengo ganas de sacarla. Así que yo diría que para un sistema modesto, yo no conozco nada mejor que esto. Claro, espero que podamos probar muchos más cartuchos en el futuro, pero hasta ahora, para mí, en el parapelómetro, esto es